ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se vistió de gala con luz y color para disfrutar de la última de las tres pruebas de las que consta la Winter Night Run Series de esta temporada. Se ha celebrado la séptima edición de la LPA Winter Night Run en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con un éxito absoluto. Fiesta, luz, color, música y mucha diversión, pero también mucho deporte. Otro año más, la Winter LPA Night Run viste la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de deportistas que van a disfrutar de una carrera internacional en pleno noviembre y a 20 grados de temperatura en una ciudad europea. Disfrutar no solo de una carrera espectacular, sino además de un entorno impresionante de esta ciudad de noche. Desde el Instituto Municipal de Deportes seguimos incorporando este tipo de pruebas deportivas para seguir incorporando hábitos saludables a los hombres y mujeres de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y con esta prueba ya lo conseguimos. La noche del deporte desplegó sus alas con la salida de la categoría mini, donde los más jóvenes pudieron disfrutar de los 5 kilómetros del trazado, a la vez que también se daba la salida al kilómetro solidario a Embolay, una iniciativa que tiene por objetivo donar la recaudación obtenida a las asociaciones participantes. El trofeo Winter para deportistas con discapacidad mostró el carácter inclusivo y solidario de esta prueba, que este año se sumó a la importante labor que realiza la Fundación Canaria Irichen. Increíble, no puedo valorarlo de otra manera. La animación espectacular, el tiempo ha estado muy bien y gracias a la organización por hacer este tipo de carrera. La gran fiesta del deporte a la que sumieron el alcalde Augusto Hidalgo y el concejal de deportes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, arrancó con la salida de los 10 kilómetros y la media maratón, en una noche brillante donde la expectación estuvo centrada en la gran presencia de atletas extranjeros. La verdad que esta noche lo hemos pasado genial, la ciudad ha estado preciosa, todos hemos podido disfrutar, tanto corredores como aficionados y gente que ha estado aquí animando, así que nos lo llevamos puesto y esperamos ya que llegue el año próximo para poder repetir. La Winter Night Run Gran Canaria, que cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, es el colofón a este gran evento deportivo, vivido ya en las islas de Tenerife y Mallorca, y que en esta séptima edición congregó en la capital Gran Canaria a más de 4.450 corredores de 25 nacionalidades. En la prueba reina se proclamó campeón Ridwan Harruffi con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 27 segundos. Tras él llegó a meta Besut Chenghor a tan solo 5 segundos. Y cerró el podio Edwin Kipruto, que entró a 17 segundos del vencedor. I am happy to be here in Las Palmas. It's very nice race. It's a lot of good runner here, and I am happy to win this race. It's not easy, and I hope to come back next year. Estoy muy contento de haber conseguido esta posición en una carrera increíble como cada año, con muchísima animación.
En la categoría femenina se subió a lo más alto del podio Erkal Mokin con un tiempo de 1 hora 13 minutos y 13 segundos. Rebeca Geruto llegó en segunda posición a algo más de un minuto de la vencedora y en tercera posición llegó Jennifer Coetsch. Yo animo a que sigan viniendo a esta carrera, tiene mucha vida, ya la han copiado en otras ciudades de España y estoy convencido que va a ser un referente, lo va a seguir siendo durante muchos años del deporte, de la carrera, la media maratón sobre todo, de la carrera y del deporte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Así que no te lo pierdas este año y el próximo, y le quedan muchos más. Soy María Alcázar, soy técnico superior en dietética y nutrición, máster europeo en dietética y nutrición y coach nutricional. Principalmente una enamorada y apasionada de la alimentación saludable. Soy de esas personas de las que con el paso de los años descubro su verdadera vocación. Después de estar un tiempo dedicada a otro trabajo, que fue el que ejercí porque fue por el que estudié en la universidad, descubrí mi verdadera vocación que era la dietética y la nutrición. Ahora trato de ayudar a personas que, al igual que yo, en algún momento se sintieron perdidas o se sintieron frustradas por no poder seguir una alimentación saludable o conseguir mantener el peso, incluso tener desórdenes en la salud. Lo hago a través de mi blog, a través de mis redes sociales y cada vez más de forma presencial con los interesados, cara a cara. Especialmente los deportistas deben seguir una alimentación sana y equilibrada para conseguir un mejor rendimiento deportivo. Por ejemplo, media hora antes de la carrera o de la competición, tener una ingesta, consumir una ingesta alta en hidratos de carbono, baja en fibra y en grasas para tener un rendimiento óptimo. Igual, hidratarse de forma continuada durante la carrera, incluso tomar pequeños aportes de hidratos de carbono. También una buena alimentación, una buena nutrición es fundamental para prevenir lesiones. Si no te hidratas y no te alimentas bien después de una competición o de un entrenamiento, es posible y probable que a la larga puedas tener lesiones. Cuando empiezas a hacer deporte, lo lógico es hacerlo de forma progresiva, contactar con un entrenador que te guíe y que te asesore para evitar lesiones y para evitar sobrecargas musculares, pues con la nutrición igual. Tienes que ponerte en contacto con una persona experta en nutrición que te enseñe a comer de forma saludable y te adapte tu dieta de forma personalizada a tus costumbres, a tus objetivos, tanto físicos como de salud y sobre todo a tus gustos. De forma general, una persona que empieza a hacer deporte y quiere iniciarse en la vida sana tiene que comenzar con estos 5 primeros pasos. En primer lugar, eliminar todas las bebidas azucaradas y con gas, acostumbrarse a comer con agua y con limonada casera, por ejemplo, sin azúcar. En segundo lugar, beber mínimo 2 litros de agua al día para hidratarse y eliminar toxina. En tercer lugar, por ejemplo, eliminar el azúcar refinado, el azúcar blanca, el típico azúcar de los azucarillos, de los sobres del café, lo cambiamos por sacarina y mejor aún por stevia, que a día de hoy lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Comer frutas y verduras en todas las comidas y olvidarnos del mito de que la fruta engorda de postre o de que la fruta engorda por la noche. Y por último, descansar. Suele parecer un tópico, pero realmente si no descansas lo suficiente, a lo largo del día siguiente tu cuerpo te va a pedir pura pizza, hamburguesa y comida súper grasosa y con azúcar, y cada vez te irá pidiendo más. Con una década a sus espaldas, volvió un año más el Festival de Senderismo y Montaña Isla de La Palma en su 11ª edición. Alrededor de 300 amantes del senderismo no perdieron la oportunidad de recorrer los rincones más espectaculares de la conocida Isla Bonita. Más de 1000 kilómetros de senderos sirvieron de escenario para la jornada deportiva que ocupó todo el fin de semana.
La verdad que es una iniciativa que pone en valor nuestros recursos naturales, paisajísticos, etnográficos, culturales y sin duda una oportunidad privilegiada para disfrutar de la naturaleza, del medio ambiente, de la sostenibilidad, a fin de cuentas que nuestra isla pone en valor. Durante el día 1, los participantes pudieron escoger entre 5 particulares rutas. En la Capilla Sixtina del Atlántico comenzamos la ruta por un pequeño sendero que nos lleva al Mirador del Time, desde donde se puede observar una magnífica vista del Valle de Aridane y observar gran variedad de plataneras y frutos tropicales. Posteriormente, descendemos por un camino empedrado junto al risco hasta llegar al puerto de Tazacorte, donde nos espera el barco que nos traslada a visitar la Cueva Bonita y sus paisajes marinos. Los Caminos del Cielo fue el escenario perfecto para un atardecer lleno de historia y magia, finalizando el recorrido en el Mirador del Jable con una observación astronómica. El Walking Festival básicamente es lo que dice, el Festival de los Senderos, el Festival de Caminar. Todo vinculado a la naturaleza, al entorno, a la etnografía, básicamente, y también a muchos aspectos, como a mucha gente ha probado también lo del vino, los quesos, disfrutar de los acantilados, de la costa, de la isla de La Palma. Todo vinculado a un festival que demuestra que los senderos de la isla de La Palma se han convertido en un ejemplo para seguir de otros festivales y otros encuentros que se están realizando a nivel internacional. El recorrido del día 2 continuó con la Caldera del Agua, el Norte y su queso. Esta ruta transcurre por un sombrío monte verde, tónica general en todo el recorrido, atravesando cauces de barrancos excavados por la erosión remontante del agua, formando grandes escalones o calderas, donde disfrutaremos de paisajes rurales salpicados por dragos centenarios, grabados rupestres, fuentes ancestrales y cuevas aborígenes. Además, posibilitó a sus asistentes conocer el secreto del queso palmero, uno de los manjares de la isla. Estuve aquí en este festival el primer año, poco pues. Coincidió de casualidad que vine a pasar unos días y estaba este festival, un paseo con esta gente por el Cubo La Galga, y de aquel entonces he venido prácticamente todos los años. No me lo suelo perder nunca porque me engancha. Esta isla es aconsejable venir, aunque sea una vez en la vida, para que te des cuenta lo que te transmite. No tiene palabras, hay que vivirlo. Tocando las estrellas fue una ruta sin igual. Desde el punto más alto de la isla, a 2.426 metros, se inicia un recorrido mágico de estrellas que lucen en un cielo limpio, transcurriendo durante 6 kilómetros por el GR-131. Durante el recorrido se realizan explicaciones sobre la fauna vinculada a la noche y al final de esta se lleva a cabo una pequeña práctica de astrofotografía, así como una explicación del cielo desde el mirador astronómico del Pico de la Cruz Sur.
En el día 3, los excursionistas pudieron llegar hasta la Ruta de la Miel, que actuó como broche de oro a este festival de senderismo en montaña de La Palma. Una ruta que transcurre por antiguos caminos que unían la costa y la cumbre de la isla. Desde la montaña de Tagoja descendemos para llegar a las galerías de agua Barbusano. Ahí podemos observar la importancia de los aprovechamientos hídricos. Siempre colaboro cerrando detrás porque me encanta. Hay un hermanamiento en esta isla y tiene grandes senderos. Un año más, agradecerle a todos los organizadores y a todos los que participan en este evento, que salga todo tan bien. El momento cumbre de esta ruta es en su final, donde los senderistas visitan una explotación apícola. Tres jornadas en las que senderistas provenientes de todas partes pudieron disfrutar de los rincones más propios y espectaculares de la Isla Bonita. El Festival de Senderismo en Montaña de la Isla de La Palma se despidió un año más por todo lo alto y dejando claro la belleza endémica de su isla. La Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, organizó la segunda edición de la Rainbow Family Fun Run. Una jornada de color cuyo objetivo es apoyar la lucha activa contra el cáncer infantil y la concienciación de la prevención. Segunda edición de la Rainbow Family en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy el deporte también es solidario y lo estamos haciendo aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Vegueta, para visibilizar la lucha que tienen los niños y niñas que sufren esta grave enfermedad, el cáncer. Una enfermedad que tiene cura, una enfermedad que tiene esperanza. Por eso también queremos seguir incorporando la actividad física y el deporte hoy en familia aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de mano de Pequeño Valiente, de Top Time y del Instituto Municipal de Deporte. Más de 1,000 participantes lo pasaron en grande con múltiples actividades, donde se combinó el deporte, la salud y la diversión, junto con la diversidad y la familia para pasar un día entrañable. Esta fiesta deportiva y solidaria, que contó con la presencia del concejal de deportes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, se desarrolló en el casco urbano de la capital Gran Canaria, en el emblemático barrio de Triana. El Rainbow Family Pequeño Valiente consiste en una fiesta en familia, una fiesta de color, una fiesta de acompañamiento, de solidaridad, de compartir todo lo que es la lucha de los niños y las familias de Pequeño Valiente. La primera prueba en disputarse fue la Rainbow Kids de 400 metros para los menores hasta 9 años acompañados por sus padres, dando paso poco después a la salida de la carrera de 2 kilómetros, con corredores de entre 9 y 14 años, y a la prueba de 4 kilómetros, donde participó el resto de la familia. Un año más, estamos aquí en la carrera de Pequeño Valiente, somos voluntarios de la asociación y bueno, colaboramos en el evento que esperamos que los niños y las familias lo disfruten, y siempre con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la vida de estos pequeños superhéroes que luchan contra el cáncer. Desde los más pequeños hasta los mayores se dieron cita para disfrutar de una jornada festiva de convivencia y compartir buenos momentos con los seres queridos. Una fiesta que no queríamos marca, sino queríamos que la carrera uniera a todas las familias, que tuvieran cáncer o no, para ver lo que estamos haciendo y conseguir ese reto de recaudar para la Casa Hogar. Un
Un entorno en el que brilló la música con batucadas, humo de colores y también polvo coloreado, creando un día mágico para todos los asistentes. Súper contento, una fiesta en familia y esperamos recaudar lo máximo posible para la Casa Hogar. Y agradecimiento al Ayuntamiento de Las Palmas, al Instituto Municipal de Deporte, a su concejal Aridane, a Pablo de Tostén y a todos los que han hecho posible que esto sea una realidad. Desde aquí, el año que viene mejor. Y desde aquí otra vez, muchas gracias. Una jornada en la que ganó la solidaridad y la integración junto con la diversidad, la familia y el deporte. Y donde lo importante fue vivir este día con una gran sonrisa en la cara. Hola, bienvenida a esta guía práctica de Jungle Power, donde los movimientos animales están al servicio de tu salud. Hoy vamos a ver el puma, el sloth y el panda awake. El puma se trata de hacer una flexión de brazos, pero con los brazos más abiertos para poder trasladar el peso y llegar a estirar el brazo de forma alterna. En el sloth o perezoso, se trata de empezar desde la posición del bear, en cuadrúpeda con las rodillas elevadas. Desde esta posición giramos el cuerpo para pasar en posición supina manteniendo la elevación de la cadera. Se levanta una mano y la pierna del lado opuesto para intentar tocar la pierna y así volver a la posición inicial. En el panda awake empezamos tendido supino con una flexión de rodillas y los pies apoyados al suelo. Desde esta posición hacemos una activación de la faja abdominal seguido de una elevación de la cadera y volver a la posición inicial manteniendo la activación abdominal. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Una vez más recordarle a todos nuestros awakers la importancia de los estiramientos tanto antes como después del entrenamiento. Hasta pronto con más Jungle Power. Te invitamos a descubrir las instalaciones del Jara Sports Center con sus numerosas actividades para que seas tú quien decida cómo cultivar tu salud y bienestar.